Corporación. El punto primero es ratificación de la urgencia de la convocatoria de la sesión. Para explicar la urgencia, tiene la palabra el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, señor Gómez Ramos. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y todas. La urgencia de la sesión extraordinaria en este pleno viene derivada de que, bueno, pues es una cuestión de plazo. El día 2 se aprobó el reglamento en el Parlamento, se aprobó el reglamento de desarrollo de la lista de la nueva ley de urbanística de Andalucía, todo el mundo ya conocéis, bueno, es de aplicación, la venimos aplicando ya desde el último año, si bien el reglamento todavía no estaba aprobado. Es importante esta cuestión, puesto que, bueno, hay un procedimiento que aparece nuevo en la lista y es lo de las denominadas ATU. Las ATU, bueno, pues es un procedimiento en el que se desarrolla un nuevo ámbito urbano dentro de planes generales de ordenación urbana ya aprobados, derivado, bueno, pues de la cuestión de oportunidad, de interés industrial, comercial o residencial dentro de, ya digo, una cuestión de oportunidad por parte de los promotores y radica en la posibilidad de que los sectores que están aprobados dentro de nuestro plan general, pues evidentemente con una serie de salvaguardas, bueno, pues pueden ser modificados de tal manera que un ámbito, bueno, pues que en su día costaba de 120.000 metros cuadrados, bueno, pues un grupo de promotores pues puede, evidentemente, ya digo, con una serie de parámetros y tienen que ver con los sistemas generales, con los sistemas locales adscritos y demás, bueno, pues puede modificar ese sector en aras a una posibilidad de desarrollo con un plan parcial futuro, bueno, pues para desarrollar ese suelo que de otra manera pues es bastante más complejo, pues por las dimensiones, por el número de propietarios y demás. Este reglamento ha entrado en vigor el día 2 aprobaba y entra en vigor el día 22. Toda la documentación de estas ATU venía presentándose durante el verano, los servicios tanto de la oficina técnica como jurídico del área de urbanismo, pues han venido trabajando para darle viabilidad a estos procedimientos urbanísticos y estaban ya para aprobación en el pleno de diciembre. Al aprobarse el día 2 el reglamento, bueno, pues el 22 tendría que ser de aprobación, bueno, pues con algunas otras peculiaridades que han introducido en este reglamento que no estaban en el borrador anterior en base al cual se ha desarrollado este documento. Por lo tanto, bueno, pues por una cuestión de plazo, para que no tengan que cambiar el grueso de la documentación, hemos hecho las consultas pertinentes a la Consejería de Ordenación del Territorio y, bueno, evidentemente aprobamos con la normativa que tenemos ahora mismo en vigor. Ya digo, es un procedimiento nuevo. Teníamos hasta 4 procedimientos de esta índole en tramitación, 3 de ellos estaban prácticamente completos, que son los que traemos hoy al Pleno, y el otro, bueno, pues sí tendrá que modificar todo porque le faltaba muchísima documentación y había cuestiones que no cumplían con la norma existente ni con las peculiaridades que se introducen a partir del día 22. Por lo tanto, por esta cuestión de plazo y para no hacer que estos promotores pues tengan que cambiar toda la documentación y empezar prácticamente de nuevo, bueno, pues convocamos hoy el pleno para su aprobación, si así se tiene a bien, y de esta manera pues darle curso legal a esta
Ahí está Jatu. Muy bien. ¿Alguna cuestión o aclaración por parte de los grupos? Sí, señor García Jodar. Sí, señor Perea, perdón. El primero por ordeno. Bueno, es un punto que es bastante peliagudo, más teniendo en cuenta el tiempo que hemos tenido los concejales, sobre todo no solo para mirar la documentación, sino para poder hacer consultas y para poder contrastar la información. Nos llegó la convocatoria de este pleno el viernes a la 1:20, 1:30 de la tarde, algunos de nosotros vía correo electrónico, y evidentemente hasta esta mañana, y también dependiendo de la disponibilidad que han tenido los diferentes técnicos, diferentes delegados y diferentes personas del ayuntamiento, hemos podido recabar, y yo voy a hablar por mí, realmente, como portavoz del grupo de Podemos, he podido recabar la información que he podido recabar. Y, evidentemente, el delegado tiene que entender, más allá de, bueno, que comprendemos la urgencia que tenía el punto, porque sabemos, y así nos lo ha explicado, nos lo han explicado los técnicos, a los cuales agradecemos también la disponibilidad que han tenido de darnos las explicaciones oportunas, que la urgencia se justificaba precisamente con lo que ha comentado, con esa entrada en vigor de la lista. Teniendo en cuenta que es verdad que lo que va a hacer es retrasarlo todo, con peticiones de, bueno, pues, proyectos que vienen a ampliar Écija como ciudad, es así. Y esto se trata de lo que todo el mundo entendería como una recalificación de terreno. Es como, hablando en el lenguaje más coloquial y más inmediato que hay, como se pueda plantear. Esta conversación sobre cómo debería crecer Écija y cómo se planteó el PGOU años A ya, sabiendo que el PGOU llegó hasta donde llegó y que hacía difícil el crecimiento de la ciudad, teniendo en cuenta que habían muchos sectores que estaban planteados como urbanizables, cuyo coste en llevar el agua, saneamiento, electricidad, sería mucho más alto que el de la propia urbanización que se plantearía en muchos momentos. Y esto planteaba serias dificultades para el crecimiento de la ciudad, que además yo creo que es un factor que es importante para la ciudad de Écija. Yo creo que sí, algo podemos decir es que Écija necesita crecimiento. Yo creo que es una ciudad en expansión, porque es una ciudad que es cómoda, pero que necesitaría tener más vivienda, más accesibilidad, aparte de muchos otros problemas, ¿no?, que tratamos ocasionalmente, pero el problema del propio crecimiento, para también tener una fijación al territorio de personas aquí, pues requieren de esos promotores que quieran iniciar urbanización en nuestra ciudad. Pero sí que es evidente, y yo entiendo que el equipo de gobierno tiene que tener esa sensibilidad con los grupos de la oposición, y lo digo desde la máxima lealtad posible que podamos tener, que es muy complicado tener que votar hoy aquí a favor en un punto que no tiene siquiera toda la información, sabiendo que los puntos más delicados en política que hemos vivido, desgraciadamente, en décadas en nuestro país, muchos han sido en recalificación de terreno. Lo digo a las claras, no quiero decir que este sea el caso, evidentemente, pero quiero explicar la posición tan complicada que se le da hoy aquí al portavoz de Podemos Écija. Tener esos temores, tener esos miedos, yo creo que también haber tenido más información constantemente, si las peticiones llegaban desde junio, tener una información más constante con el delegado, con el que mantenemos conversaciones continuamente de diferentes cosas, hubiera sido positivo a la hora de determinar el voto hoy aquí. Pero entendemos la urgencia del asunto. Con estas apreciaciones que ha hecho nuestro grupo, teniendo en cuenta los temores, queriendo escuchar al resto de portavoces también, la opinión que tienen que dar al respecto, vamos a reservarnos todavía la posición en el voto, aunque también somos conscientes de que esto es un paso inicial, esto es iniciar este procedimiento de urbanizaciones en tres sectores diferentes de nuestra ciudad, por lo tanto, crecimiento, por lo tanto, ingresos en las arcas públicas, y por lo tanto, entendemos que una mejora en las zonas donde se va a poder vivir y disfrutar de nuestra ciudad. Después tendrán que venir los informes oportunos, sectorizados, y después tendrá una tramitación en la que deberá blindarse esa previsión de urbanización y que corresponda a lo que realmente están proponiendo aquí hoy los promotores.
quería hacer esta exposición valorando los pros y los contras, evidentemente, que tiene este punto y aquí. Evidentemente, los pros han quedado más que justificados y las contras yo pido, además pido esa sensibilidad al delegado en la queja que hacemos de manera formal. Yo creo que se tiene que entender que no son unos puntos que sean sencillos de votar, sabiendo los temores que se pueden tener al respecto. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún grupo más quiere intervenir? Es para guardar el orden. Vale. Señor García Jodar, ahora sí. Sí, bueno, yo no voy a hablar tanto del fondo, porque para empezar no me ha dado tiempo ver el fondo, sinceramente. Me han informado hace escasamente una hora que había un pleno extraordinario y urgente, no tenía constancia de ello, ni la citación ha llegado al grupo, sino que directamente se manda un email sobre la una y pico de la tarde, y entonces pues o estás abriendo el email permanentemente o es imposible que te enteres siquiera de que tienes un pleno. Me parece algo como que falta un poquito de transparencia en ese aspecto, de que nos lleguen las citaciones, y si hubiéramos tenido el fin de semana, pues no tendríamos excusa, sin duda alguna, para decir que no nos ha dado tiempo la información de estudiarla. Pero el objeto de la pregunta, antes de votar si lo que se nos pide es la ratificación de la urgencia o no, pues saber una duda técnica o técnica jurídica que tengo, que es que si esta documentación entró, por ejemplo, el expediente que se ve de agrupación de propietarios y Villanueva del Rey, según consta, se presentó el 25 de julio de 2022, teniendo en cuenta que entró ya en vigor la lista, que entró, o sea, estaba ya, pero ahora estamos hablando del reglamento que puede modificar, evidentemente, datos de lo que es la lista. O sea, petición de información o puede concretar aún más. Mi pregunta es, si esto se aprobara teniendo en cuenta el que 25 de julio de 2022 no estaba en vigor el reglamento, pongamos en el pleno del día 22, ¿habría algún problema? Porque entiendo que si la petición de la documentación, la aportación de la documentación es anterior a la entrada en vigor de lo que es el reglamento, lo lógico sería aplicar lo que vamos a aprobar hoy a la lista en sí, que parece ser que, según la información que nos ha dado el delegado, sí cumple con la normativa actualmente a día 19 de diciembre en vigor, no estamos hablando del 22. Otra cosa es que la solicitud de esta transformación tal se hubiera presentado el 23, lógicamente habrá que aplicar ya el reglamento. Entonces, es que en función de eso, la urgencia esta procedería o no. Muchas gracias. Señor delegado, si quiere sí, puntualizar algo. Por aclarar con las dos cuestiones. En primer lugar, al señor Perea, aquí no se está reclasificando nada. Esto no es una reclasificación de terreno, en absoluto, nada más lejos de la realidad. De hecho, si usted coge el plan general, si usted coge la documentación y se va a cualquiera de ellas, verá que está nuestro plan general y lo que se hace es una sectorización de un suelo que ya estaba clasificado. De hecho, es uno de los requerimientos de la ATU. La ATU no permite que un suelo rústico pase a ser urbano, porque sí, en absoluto, nada más lejos de la realidad. Si coge usted esta imagen del plan general, este es el caso, por ejemplo, del de San Pablo, que me parece que es el número 2 en el orden del día, lo que se hace es que de este sector existente hay una zona que cumple con los requerimientos de la ATU. Está en una vía preferente, le llega la luz, el agua, todo lo que se ha comentado, pero aquí nadie está reclasificando nada. Estos son suelos que están clasificados desde el año 2009 en que entra en vigor nuestro plan general. Nosotros no estamos reclasificando ningún suelo rústico. Son suelos urbanos que, por la complejidad existente en su desarrollo, tenga usted en cuenta que aquí no se ha desarrollado un suelo todavía desde el año 2009. El que se va a desarrollar ahora, más allá del PERI del E39, es Royuela, que sí tiene su plan parcial aprobado y que la propiedad ahora mismo lo que está es con la reparcelación y la urbanización. Pero esto no se reclasifica nada. Aquí no se está ordenando el sector. Es decir, que si la tarta era muy grande para que puedan digerirla los 20 propietarios, porque hay 12 que no quieren digerir esa tarta, lo que permite la ATU es que esa tarta de 20 propietarios pasa a ser de 9 propietarios con unas dimensiones, pero con unos requerimientos existentes. Requerimientos existentes que después tienen que materializar en el plan parcial. Es decir, que después tienen un plan parcial
que tendrá una tramitación de casi 2 años, año y medio, una cosa así, lo que sea, con todos los organismos sectoriales. Aquí no estamos haciendo ninguna operación sin anestesia, es decir, que esto es una cuestión que lo permite la norma, pero bajo la premisa primera de que el suelo tiene que estar clasificado, y lo están. Además, los informes técnicos lo podrá leer usted. Y respecto a lo que comenta el señor García Joda, es que la lista es la que estamos aplicando. Estamos aplicando la lista. No sé si no me he explicado bien. Lo que hablamos es el reglamento de desarrollo de las listas. Cuando se aprueba la lista, hay un borrador de reglamento. De hecho, la norma empieza a aplicarse al día siguiente. Y nosotros, todos los trámites urbanísticos que llevamos cumplimentando a nivel de licencia, de documentos de planeamiento y tal, cumplen con la lista desde el día siguiente de su aprobación. Lo que cambia es que este procedimiento de ATU, que aparecía en la lista y que aparecía con un reglamento de desarrollo, al cambiar ese reglamento de desarrollo hay determinados aspectos formales, pero no, digamos, sustanciales, que cambian en cuanto a la forma de presentación de la documentación. Pero la documentación es absolutamente válida con el borrador de reglamento que hemos tenido en vigencia más de un año y que todavía le quedan días de vigencia y, por supuesto, con la lista. Esto no se puede aplicar con la LOGUA. La LOGUA no contemplaba este procedimiento. Por lo tanto, seguridad jurídica toda, en el sentido de que estamos cumpliendo con la norma que a día de hoy existe. ¿Para qué? Para no hacer empezar de nuevo todo este procedimiento. El día en julio empiezan, como usted ha comentado, empiezan estos documentos a llegar. Y llegan, precisamente, algunos, bueno, no llegan completos, llegan con unas determinaciones muy vagas. ¿Por qué? Porque es un documento precisamente nuevo. De hecho, tanto los técnicos de planeamiento como el Servicio Jurídico de Planeamiento se han tenido que estudiar esto porque esto es una cosa absolutamente nueva. Que están muy claras las determinaciones, pero, bueno, hemos hecho las consultas necesarias a Ordenación del Territorio, porque esto solo lo aprueba la Consejería de Ordenación del Territorio. Con la aprobación de esta documentación, que es el único organismo sectorial que se pronuncia, ellos, una vez que lo podamos aprobar definitivamente, que se aprobará aquí definitivamente, ellos ya podrán montar su plan parcial, que ese sí tiene que ir a todos los organismos sectoriales. Pero digamos que esto es un procedimiento que ahora mismo es el que es, que cambiaría dentro de unos días, que reúne todos los requerimientos de la lista con el borrador existente en vigor de desarrollo, pero que no, lo que intentamos es no volver a la casilla de salida y no retrasar este documento unos meses, pero que plena seguridad jurídica es lo que estamos haciendo, y ya digo, no estamos recalificando nada, estamos ordenando sectores que ya estaban clasificados por motivación de los propios propietarios. ¿Vale? Nada más. Muchas gracias. Bueno, vamos a votar la urgencia, ¿vale? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias por aprobar la urgencia por unanimidad. Ahora sí, pasamos al punto 2. Propuesta del teniente alcalde delegado del área de urbanismo, desarrollo socioeconómico y medio ambiente del área de desarrollo urbano sostenible, relativa a aprobación inicial si procede de actuación de transformación urbanística en suelo rústico para urbanización ATU UN02 Camino del Físico, promovido por la entidad Urbanolca Sociedad Limitada. Delegado. Una cuestión de orden, señor alcalde. Como los tres procedimientos son prácticamente gemelos, si vale, me parece, hago la exposición de todo, sí, y después lo votamos por vale, separado. Vale, como son ATU UN0203 y 04, si les parece bien, los explica, aunque después tendremos que pasar a su votación por separado. Tiene la palabra el señor delegado. Bueno, como hemos comentado antes, bueno, pues un procedimiento que, bueno, innova la lista precisamente dándose cuenta de, bueno, de la imposibilidad de desarrollo de muchos sectores que, bueno, con todos los planes generales, pues que se aprueban en época expansiva de crecimiento, allá por el año 2006, 2005, 2004 y demás, bueno, pues años después, pues hay muchos que son inviables, y para no rehacer o empezar con una modificación de un plan general, una revisión de un plan general que debiera, evidentemente, y este ayuntamiento creo que tiene esa asignatura pendiente y deberá realizarlo, adaptar ese plan general a la realidad existente de la ciudad, pero bueno, si habilita un procedimiento intermedio por el que ya suelos clasificados,
bueno, pues pueden ser modificados con una serie de cuestiones, de requerimientos, bueno, pues para dar viabilidad pues a sectores industriales, sectores de ampliación de zonas comerciales o incluso residenciales, siempre y cuando, bueno, pues tengan una serie de premisas como son, bueno, colindantes con otros sectores urbanísticos, que quede garantizado la posibilidad de que tengan suministro, de que sean viables económicamente, de que no tengan afección a carretera, afección a vías pecuarias. Es decir, hay un montón de requerimientos que no es tan fácil el que una ATU, bueno, pues pueda ser desarrollada dentro de un plan general existente. En este caso, bueno, pues desde que la lista aprueba este nuevo procedimiento, son cuatro, tres son los que vienen al pleno. Son grupos de promotores. En este caso, bueno, pues el primero, el de Camino del Físico, pues si recordáis, es un sector que colinda con el Balcón de Écija, con la última fase del Balcón de Écija, la zona que queda a la derecha del depósito de aguas de la Alhambra, bueno, pues prácticamente hasta lo que es la trasera del Parque Martín Monte, toda esa franja de terreno, que además sobre la que está soterrado el desvío del arroyo Argamasilla, bueno, pues lo que plantea en este caso un grupo de promotores es la sectorización y prácticamente lo que hace es una sección contigua al sector residencial de toda esta franja de terreno. Bueno, pues digamos se queda con la zona central, cumple todos los requerimientos de esta ATU y posteriormente, bueno, pues en su idea, bueno, pues sería planteado un plan parcial, el cual incluso en la documentación existente esbozan de cómo articularían, dado que está el cauce soterrado de Argamasilla, bueno, pues cómo esbozan incluso, bueno, pues cómo podría ordenarse constituyendo una gran avenida sobre el desarrollo del cauce soterrado, las franjas verdes, los equipamientos, es decir, que ya hacen una aproximación de cómo podría ordenarse ese sector eminentemente residencial y qué participación dentro de los sistemas generales tendría. Ya digo, todos los informes son favorables y bueno, y además una zona muy contigua al núcleo residencial del Balcón de Écija, salvando la afección, bueno, pues de cauces públicos, de vías pecuarias, por lo tanto, bueno, pues un sector que es muy viable, que además estaba contemplado dentro del POTA, un POTA que además ahora está en revisión y, por lo tanto, bueno, pues con más razón todavía, bueno, pues es que este sector se pudiera desarrollar, bueno, pues ya estaba incluido dentro del Plan de Ordenación Territorial y, por supuesto, nuestro Plan General, por lo tanto, bueno, pues es viable. El resto de promotores colindantes, bueno, pues no tienen interés en desarrollar y, por lo tanto, bueno, pues entendemos que es una buena oportunidad y así por ello tramitamos toda la documentación necesaria. Después hay un sector, en este caso de ámbito industrial, que es el conocido como San Pablo. San Pablo, la finca agrícola que colinda con Cereales Astigi, el promotor de este suelo es Cereales Astigi y lo que hace, bueno, es dentro de esa gran franja de terreno que aparece como industrial en nuestro plan general, bueno, pues escoge una zona, el sector, para que nos hagamos una idea, pues llega desde la carretera de Marchena prácticamente hasta la autovía, es una manzana enorme y lo que hacen los promotores, bueno, pues delimitar una zona que además colinda con ese suelo urbano no consolidado de carácter industrial para poder ampliar toda esta franja, me parece que son en torno a los 60.000 metros, bueno, pues para dotarlas de uso industrial, ya digo, es un suelo que ya estaba clasificado en el plan general, lo que sí hace es contemplar la participación de los sistemas generales que quedan por desarrollar. Y el último está en Villanueva del Rey. Aquí hay un conjunto de propietarios mayoritarios. Este sí se coge la manzana completa de cómo era y lo que se hace es ordenarla en función de las nuevas consideraciones que los propietarios, bueno, pues han desarrollado. Ya digo, la ATU no solo sirve para recortar o delimitar un sector, sino también para ordenar los usos, entendiendo que después el plan parcial pues tiene que plasmar todo esto con todo lujo de detalle para que los informes sectoriales, bueno, pues se puedan pronunciar sobre él. Es un sector que colinda con el núcleo urbano de Villanueva del Rey, y bueno, lo que se hace es ordenarlo, entendiendo, bueno, pues la misma disposición de la edificación que se vienen llevando a cabo en la zona de la pedanía de Villanueva, bueno, pues de parcelas unifamiliares,
se contemplan lo que son suelos de equipamiento, las zonas verdes y demás. Ya digo, son quizás tres ATU con una componente diferente cada una de ellas. Una se matiza más en el sector industrial, otro en el residencial dentro de la aglomeración urbana y el tercero, bueno, pues con un ámbito un poco más de diseminado, entendiendo, bueno, pues el tipo, la tipología de vivienda y el tipo de espacios que se promocionan en la pedanía de Villanueva. Por lo tanto, bueno, pues son muchísimas las empresas implicadas aquí en cada uno de ellas. Algunos, como por ejemplo Cereales Astigi, el de San Pablo, lo hace una empresa en particular, los otros sí están participados, pues bastantes empresas, y entendemos que, bueno, que todas aquellas matizaciones que tienen que ver con las afecciones y demás, bueno, pues se plasmarán en un plan parcial. En este caso, lo que hacemos es aprobar inicialmente, irá a ordenación del territorio y será la consejería la que valide el procedimiento. Después tendrá que venir aquí, aprobaríamos definitivamente en el caso de que no haya que hacer una aportación de documentación y estarán en disposición de poder presentar un plan parcial y que suelos que están ahí paralizados desde hace pues prácticamente 15, 16 años, bueno, pues te puedan tener una viabilidad de desarrollo, salvaguardando esas cuestiones. Es decir, no estamos reordenando la ciudad. Que el plan general es el marco y a partir de ahí, bueno, pues hay determinados sectores. Además, estas ATU, a partir del día 22 de diciembre, bueno, pues habrá que ver en qué medida cambia la presentación de esta documentación. Hay una cuarta que no ha modificado absolutamente nada de lo que se ha planteado y, por lo tanto, tiene otras cuestiones importantes en Lomas de la Ventilla, pues para poder desarrollarla, en el caso de que cumpla con el nuevo reglamento y demás, bueno, pues se podrá tramitar de igual manera. En definitiva, de lo que se trata es de que la ciudad, bueno, pues pueda disponer en un futuro cercano pues de más suelo para desarrollo tanto industrial como residencial. Y bueno, ya sabéis que son procedimientos que muy largos, muy tediosos, con muchos organismos que tienen que pronunciarse y, bueno, en este caso, bueno, pues bienvenido sea la inquietud y las ganas de invertir en nuestra ciudad por parte de todos estos promotores y desde el Ayuntamiento decía, bueno, pues máxima colaboración, entiendo que por parte de todos, pues para que haya lugares donde edificar, lugares donde construir, lugares donde crear empresas en nuestra ciudad. Nada más. Muchas gracias. ¿Algún grupo quiere intervenir? Señor Perea. Sí, yo solo voy a hacer una pequeña matización porque me decía el delegado lo de recalificación y es cierto, había intentado utilizar un término lo más coloquial o cercano para entender de lo que suponía, más cercano, más apropiado, reordenación, y es cierto. Al final no deja de ser el suelo que estaba previsto en el PGOU, ¿no?, de su desarrollo, etcétera. Más allá de la apreciación, pues bueno, sigo manteniendo un poco la postura, que el problema en el posicionamiento es delicado, yo creo que lo tiene que entender el delegado, porque además lo ha entendido toda la gente con la que he hablado, incluso alguna de la gente ligada a las propias promociones que quieren desarrollar, y se entiende que, lejos de que después el procedimiento tenga sus propias garantías que están implícitas dentro del desarrollo, dentro de la lista, dentro de los después a la hora de desarrollar el plan parcial, que son 24 meses, es decir, 2 años de la aprobación inicial y 36 para la definitiva, donde podrán constar los informes sectoriales, etcétera, y tengan que tener sus garantías. Desde Podemos decir, entendemos que el momento de emitir el voto y en el momento en el que somos responsables y dueños de la soberanía que representamos aquí en este pleno es ahora, y sigo insistiendo en la idea que, bajo mi punto de vista, nuestro punto de vista, hemos tenido pocas garantías en las que podamos emitir un voto que en este caso está forzado, hablemos en plata, por no hacer repetir el trabajo a todo el mundo, que no es causa menor, pero hay que decirlo así. Ese es el motivo fundamental de todo esto, es por no repetir toda la documentación y por no esperar a ver qué es lo que se va a requerir a partir de la aplicación del reglamento que se aprueba el día 22. Aquí tenemos que hacer un voto que es un poco más aventurado y es así. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Señor Osuna González Aguilar, sí, usted la palabra. Buenas tardes, muchas gracias. Evidentemente es una aprobación inicial de unos proyectos que van a invertir en Écija más de 20 millones de euros, que la parte industrial
nos avanza que va a crear más de 60 puestos de trabajo estable y que desde la Administración no debemos de poner impedimento a las inversiones, controlando y vigilando que cumplan la ley y que tienen los informes favorables de los técnicos. Entonces, toda iniciativa que nos hace crecer, en tanto residencial como industrialmente, hay que favorecerla desde el Ayuntamiento y agradecerla. Muchas gracias. Sí. ¿Algún grupo? Señor García Jodar, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues al menos al ser una aprobación inicial, que llevo, luego tendrá los informes correspondientes de la consejería competente y luego volverá a pleno como aprobación definitiva, que nos permitirá enmendar, si hubiera dentro del expediente algún error que acabo de detectar, que incluso se acaba en la mañana de hoy, hace un momento, enviado ya un error material por parte de la Secretaría en los tres expedientes en concreto, porque las cosas se hacen así. La verdad es que algo que es tan importante de desarrollo de la ciudad, a nosotros nos preocupa que llegue de manera tan caótica, corriendo en un pleno extraordinario y urgente, cuando es algo que consideramos que tiene una importancia bastante considerable, que permitirá un desarrollo de la ciudad, que ha habido un parón en los últimos años, que no se ha terminado de desarrollar muchos aspectos de suelo urbano no consolidado y demás, y que ahora esta nueva estructura de ATU lo permite, pero curiosamente el PGOU está obsoleto en muchos aspectos y hay que adaptarse a la lista, porque se hizo estando en vigor la LOGUA y viene esto así corriendo. Entonces, yo lo que sí pediría es que, hombre, son expedientes que están solicitados al menos desde julio, ha habido bastantes plenos hasta la fecha, que si fuera posible nos organizáramos un poquito mejor en las áreas correspondientes para que esto no llegara con esta tensión, sin tiempo casi para mirar algunos de los expedientes, tiene más de 140 páginas, y traerlo así, ¿no? Convocado un viernes a última hora para un lunes a las 12 de la mañana darle el visto bueno. A pesar de ello, sabiendo la importancia que tienen los puntos, vamos a votar a favor, porque la iniciativa que se ha generado aquí a través de agrupaciones de propietarios en Villanueva del Rey, que entendemos que puede continuar desarrollándose, como el caso en San Pablo por el SAB Cereales Astigi, o como el caso del Camino del Físico, la parte de arriba, digamos, más bien promovido por la otra entidad, Urbanolca SL, ellos han presentado la documentación que se le ha requerido, imagino que en tiempo y en forma, y ahora nos toca a nosotros pues darle el visto bueno. Muchas gracias. ¿Algún grupo más? Señor Heredia. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenas tardes a todos. Bueno, sí, la verdad es que, escuchada la exposición del delegado y también hemos hablado con algunos de los promotores, entendemos la importancia y la urgencia del asunto y la envergadura del proyecto, ¿no? Entendemos que hay que aprovechar el trabajo hecho y desde luego, pues, ya que toda esta documentación estaba preparada, pues que se aproveche el tiempo empleado, ¿no? Hombre, no estaría de más que por parte del equipo de gobierno tuvieran en cuenta pues mandar al menos un mensaje al grupo de portavoces cuando haya un pleno de esta manera, para evitar, pues ya digo, ya no digo una llamada, pero al menos un mensaje con el orden del día, y así pues evitar este tipo de distorsiones. Pero en todo lo demás he visto que la documentación que se nos traslada a través de las propuestas en la página 9, de tanto del primer proyecto como del segundo, tanto del UTAN, bueno, ATUN, vamos a decir ATUN 2 y el 3, veo en la página 9 que bajo los criterios y las directrices que vinculan las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de nuestra ciudad, pues no se cumple uno de los aspectos, y no sé si eso se subsanaría después, hoy no, como aprobación inicial supongo, pero seguramente en la próxima entrega ya, que entiendo que será la aprobación definitiva, se subsanará. Dice en esa página 9 que no se cumple en el tema de la sectorización, dice, para su sectorización deberá haberse desarrollado la misma superficie de los suelos urbanizables sectorizados residenciales
que la presentan en este ámbito, que se presentan en este ámbito. Este para el, digamos, la urbanización del camino del físico, ¿no? No sé si habría algún tipo de problema en el desarrollo del mismo. Y por parte también, pues, del que viene de San Pablo, ¿no? Del sector San Pablo, dice el plan de sectorización delimitará un sector, con el fin de dotarlo de una estructura unitaria con la superficie contundente para garantizar la futura integración espacial y funcional de los nuevos desarrollos urbanos, con independencia de lo que se pueda delimitar. Y también dice que eso no se cumple, ¿no? Y explicándote aquí, bueno, que la delimitación no abarcará la totalidad del sector NS11. Que nos explique también el delegado si hay algún tipo de problema en este caso, por llevarlo lo más claro posible el expediente que hoy aprobamos de esta manera. Muchas gracias. Señor delegado. Sí, gracias, señor alcalde. No reviste dificultad, señora Heredia. Le explico el porqué. Es un tema bastante técnico, bastante urbanístico, pero voy a intentar trasladárselo. En el desarrollo de todos los sectores de nuestro plan general, dentro del PGOU hay una participación de todos los sectores que en los planes parciales de desarrollo pues deben contemplar tanto los sistemas locales, los que tenga que tener por aplicación de la LOWA antes y de la lista ahora, y después una participación de cada uno de ellos en sistemas generales. Le pongo un ejemplo. Si hay que hacer un instituto en Écija, el instituto no le corresponde hacerlo al sector donde está. Probablemente allí esté el suelo destinado a ese instituto, pero el sector no tiene que sufragar la urbanización solo de ese sector. Un instituto, la estación depuradora de aguas residuales, un complejo deportivo, un tanatorio, están considerados sistemas generales, y esos sistemas generales se le aplica un porcentaje a cada uno de los sectores que se vayan a desarrollar. Se establecen en el plan general dos cuatrienios. ¿Qué ocurre? Que cuando se desarrolla un sector que estaba contemplado en el segundo cuatrienio, el plan general estipulaba que la participación de los sectores anteriores debiera estar ya desarrollada para que, si lo que faltaba es una cuestión económica, porque ese instituto o ese tanatorio ya hubo que hacerlo, pues ese sector tendría que contribuir monetariamente o con disposición de suelo en compensación de lo que se ha hecho como sistema general. Es decir, que cada uno de los sectores tiene una participación inherente al lugar donde está para ese tipo de desarrollo de servicio o de infraestructura que van más allá de un sistema local. ¿Qué ocurre? Que es que nuestro plan general no ha desarrollado ningún suelo. Entonces, al no haber desarrollado ningún suelo, estas ATU tendrán que contemplar en su plan parcial el porcentaje de dinero a destinar en ese sistema general y a cuál pertenecen, pero digamos que al no estar desarrollado ese sistema general no provoca la inviabilidad de desarrollo del sector. Le pongo un ejemplo. Hay previsto, por ejemplo, un suelo para una circunvalación de Écija por la zona trasera de la zona de Cilín, que conectaría la carretera de Palma del Río. Eso es un sistema general. Ese sistema general, hay hasta cuatro sectores adscritos a ese sistema general. El día que se vaya a ejecutar ese sistema general, de cada uno de los sectores, porque la iniciativa del ayuntamiento sea de desarrollar ese sistema general, cada uno de los sectores habrá tenido que contribuir a ese sistema general en la parte que les toca. Este sector, bueno, pues se le va a permitir el poder desarrollar su plan, primero con la ATU, después con un plan parcial, pero se tiene que quedar esa reserva de dinero para poder ejecutar esa circunvalación. Es decir, eso el ayuntamiento tiene que habilitar los medios para que los sistemas generales finalmente se hagan. ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué dice que no cumple? Porque es que todavía ninguno lo ha hecho. Por lo tanto, no está la infraestructura, esa circunvalación no está ejecutada. ¿Debiera de contribuir? Claro que debiera contribuir, pero a día de hoy no hay a nadie a quien pagarle porque no está hecha. Por lo tanto, hay que crear esa reserva. No reviste mayor dificultad, simplemente es el que radica en lo que comentábamos al principio. Es, junto con Royuela, probablemente los primeros sectores que tienen viabilidad urbanística desde el año 2009. Por lo tanto, hay un montón de sistemas generales que no están desarrollados, que no están hechos. Alguno ha hecho el ayuntamiento de motu propio, pero
De hecho, algunos que el ayuntamiento ha hecho de motu propio tienen un saldo negativo de otros sectores, tienen que contribuir. Es el caso, por ejemplo, de Lomas de la Ventilla, el cuarto que no ha venido a pleno, que tiene un saldo negativo con el ayuntamiento derivado de que hay sistemas generales que el ayuntamiento ha tenido que ejecutar y que en el futuro tendrán que contribuir si quieren desarrollar ese suelo. Pero no reviste dificultad porque ya digo que son cuestiones que se reservarán y que el plan parcial tendrá que contemplar esta particularidad. Nada más, gracias a todos. Muchas gracias. Pasamos a la votación por separado del punto 2, el ATU 02 de Urbano Colca SL. ¿Algún voto en contra? ¿Una abstención? Entiendo que aprobado por unanimidad. El punto tercero, el ATU de Desastre Aleatiji. ¿Algún voto en contra? ¿Abstención? Aprobamos por unanimidad. Y el punto cuarto, el ATU de la Agrupación de Propietarios de Villanueva del Rey. ¿Algún voto en contra? ¿Alguna abstención? Se aprueba por unanimidad. Y sin más asunto que tratar, se levanta la sesión. Thank you.